Muy buenos días a todos, sean bienvenidos nuevamente a un curso más desde CDCAP Guatemala. Hoy tenemos un curso bastante pedido por muchos clientes, por muchas personas, ahí estuvimos viendo sus comentarios, en el cual la mayoría pedía un curso más de hojaldre y bueno, hoy se les va a estar dando, ¿de acuerdo? Hoy tenemos nuestro curso de figuras de hojaldre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar vamos a hacer nuestro curso y vamos a tratar que nuestras decoraciones sean un poquito navideñas, como ya entramos a esta época de Navidad, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a entrar a este tipo de decoraciones como ya lo pudieron ver, ¿de acuerdo? Entonces quisiera saber cuántas personas nos están viendo. También está apoyándonos Amner Esteban está detrás de cámara apoyándonos siempre. Y bueno, Amner, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente, Oscar, muy buenos días. Buenos días a todas las 120 personas que están por el momento conectadas. Sean todos bienvenidos nuevamente, como bien lo decía Oscar, a un curso más y realmente un curso bastante pedido por muchas personas, ¿verdad? Así que bienvenidos, que lo disfruten a lo máximo y lo más importante que pues lo pongan en práctica, ¿verdad? Y si usted nunca había hecho hojaldre, pues hoy es el momento en que se anime para poder trabajar esta masa que realmente es una masa bastante bendecida. ¿Por qué es muy bendecida? Pues porque es una masa que realmente es de bajo costo y pues los productos que podemos sacar con esta masa realmente son muy bien pagados, ¿verdad? Entonces hay que sacarle el mayor provecho a este tipo de masa, así que aprovechenlo y pues siempre todos sus comentarios, dudas y consultas, por favor háganosla llegar, que acá nosotros estamos para resolverle totalmente en vivo. Así que, Oscar, te dejo para que nos comentes un poco sobre los ingredientes. Amner, muchísimas gracias. Gracias a esas personas que se están conectando. Ayúdennos a compartir, ¿sí? Ayúdennos a compartir este video para que seamos más en esta comunidad de CDCAP. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con nuestro curso del día de hoy. Para el curso del día de hoy vamos a utilizar solo 5 ingredientes. Como ya se pudieron dar cuenta al inicio, vamos a utilizar harina suave. En este caso yo estoy utilizando una harina gallo azul, ¿sí? Una harina suave. Agua, margarina industrial, sal y mi margarina hojaldre. ¿De acuerdo? Estos 5 ingredientes van a ser la base de mi formulación. Y ya Amner en unos momentos les va a dar los porcentajes y las cantidades necesarias para trabajar esta formulación. ¿De acuerdo? Entonces ayúdennos a compartir, ayúdennos a escribirnos si quieren saludos, si quieren preguntas, si tienen preguntas o alguna duda, nosotros con mucho gusto se las vamos a responder. ¿De acuerdo? Efectivamente. Entonces, ¿cuántas personas nos están viendo ya, Amner? Llevamos ya 150 personas, va subiendo la cantidad. Ok, veamos ahí que va subiendo poco a poco, ayúdenos a compartir, como les digo, para que sea una comunidad más grande. Estén bastante pendientes porque ya son los últimos cursos del año, ¿sí? Son los últimos cursos del año y vamos a tener sorpresas, como ya lo han visto en los diferentes cursos anteriores. Vamos a tener algunos premios, vamos a tener algunos cursos adicionales. Ya se viene el curso de costos, ténganlo ahí bastante presente. ¿De acuerdo? Viene también el de matemática panadera, ¿verdad, Amner? Así es, Oscar. Así es, entonces hay muchos cursos que todavía vamos a dar en este lapso que nos queda del año, para que ya el próximo año, cuando ya tengamos muchos más cursos en línea, ya vayan entendiendo un poquito más el tema de los costos, el tema de los porcentajes, cómo sacar nuestras cantidades y todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces los dejo con Amner, vemos la fórmula y después regresan conmigo para empezar a preparar el producto. Bueno, así es, muchas gracias, Oscar. Bueno, como bien lo decía Oscar, esta semana y la próxima semana van a ser los últimos cursos del año, ¿verdad? Regresamos nuevamente hasta en el mes de enero, pero pues a estos últimos cursos pues sáquenle el mayor provecho y pues ahí estén presentes y muy atentos a nuestras noticias. Vamos a ver la formulación que vamos a trabajar hoy. Acá se las voy a dejar un momento. La receta que vamos a estar trabajando el día de hoy es en base a 2 libras. La receta que fue publicada en Facebook está en base a 5 libras, así que por favor
Esa receta puede descargarla directamente de nuestro muro de Facebook sin ningún problema, con la mejor resolución. Así que, por favor, si tiene dudas sobre la misma, descargue la receta y de igual forma estamos aquí nosotros siempre a las órdenes. Bueno, la receta que tenemos acá plasmada, pues es una receta en base a 5 libras y la harina que vamos a estar utilizando para esta receta es nuestra harina suave El Gallo Azul, la cual puede adquirir en nuestra tienda CECAP. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 Calle, 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Y en el caso del occidente, pues allá no manejamos esta marca de harina, pero allá en el occidente, en toda la región del occidente, puede adquirir nuestras harinas de marca el León y bien el Oso Blanco. Cualquiera de estas dos marcas puede utilizar, estas son las mismas que El Gallo Azul. Bueno, así que la receta que vamos a estar trabajando hoy, como bien les mencionaba, es en base a 5 libras y la formulación es la siguiente. Harina suave El Gallo Azul, 100%, 5 libras. Agua, 56%, 2 libras con 12.75 onzas. Margarina para la masa sería 8%, equivalente a 6.5 onzas. Sal, 1.5%, equivalente a 1.25 onzas. Y margarina especial para hojaldre, que en este caso sería para el empaste, 50%, 2 libras con 8 onzas o bien 2 libras y media, ¿verdad? Esa es la receta, es la misma que usted puede encontrar en nuestro muro de Facebook y la misma puede ser descargada también para que usted la pueda ahí archivar, ¿verdad? Así que esa es la receta y vamos a pasar ahora con Oscar entonces para que podamos ver el proceso de elaboración ya de esta receta. Así es. Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar con la formulación y vamos a ponerle mucha atención al procedimiento, ¿de acuerdo? Porque este es un punto fundamental para tener un buen hojaldrado. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a dar un lapso, un tiempo, después de preparar toda mi masa de hojaldre para responder a esas preguntas, para que no nos perdamos y le pongamos la atención necesaria al proceso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar. Como ya lo decía antes, tenemos nuestra harina, nuestra agua, nuestra margarina, nuestra sal y nuestra margarina de hojaldre. Nuestra margarina de hojaldre la vamos a dejar por un lado un momento, porque esta ya la vamos a utilizar para hacer el empaste. ¿De acuerdo? Para las personas que ya tuvieron la oportunidad de ver algunos cursos anteriores, se dieron cuenta que también ya hicimos una vez hojaldre. Pero como es un curso bastante pedido, porque tienen demasiadas dudas, se volvió a repetir hoy. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestra harina, vamos a colocar en nuestra mesa y vamos a hacer nuestra pileta. ¿Sí? Nuestra pileta suficientemente grande. ¿Sí? Bueno, pero por ahí hay muchas personas que nos están diciendo que está muy bajo el audio y hay algunas personas que también por ahí nos están diciendo que sí nos escuchan muy bien. Entonces, por favor, que seguramente puede ser la señal de internet en donde usted se encuentre, ¿verdad? O bien por ahí puede ser también su dispositivo, pero de igual forma nosotros acá escuchamos bastante bien. Tenemos aquí otro teléfono conectado para poder ver el video y poder escuchar bien el audio y sí, se escucha muy bien. Así es, bueno, buenísimo. Entonces tenemos nuestra harina, hacemos nuestra pileta, ¿sí? Voy a quitar la mascarilla para tener un mejor audio, Amner. Voy a quitar la mascarilla para tener un mejor audio. Y bueno, seguimos, tenemos nuestra harina. Y ahí colocamos, ya hicimos nuestra pileta, colocamos nuestra sal al centro, ¿sí? Y vamos a colocar toda nuestra agua, ¿vea? ¿Sí? Completa el agua, ¿de acuerdo? Y toda la sal. Entonces voy a empezar a mezclar, a disolver mis granos de sal con el agua, ¿sí? Bien importante que se disuelvan totalmente. Si tenemos un buen disolvimiento de los granos, no se va a sentir en nuestro producto. Si no disolvemos completamente, posiblemente vayan a salir esos granos de sal en los productos que vamos a elaborar. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí ya
disolví completamente, reviso las orillas para que no tenga ningún granito de sal al centro y listo, ya lo tengo. Entonces vamos a colocar nuestra margarina. Nuestra margarina, lo único que vamos a realizar va a ser suavizarla, vean, como la estoy haciendo aquí, porque por ser un ingrediente graso no se va a juntar con el agua, no vamos a tener una buena unión, ¿sí? Acuérdense que el agua y la grasa no son compatibles y por eso no va a haber una buena unión, vean. Entonces solo lo suavizamos. Suavizamos bien, 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 bien la margarina. Y ahora sí, vamos a empezar a agregar nuestra harina dentro de nuestra pileta. De la mitad de la pileta hacia el centro, vean. Bien importante, no romper la pileta aún. ¿Por qué? O si no, se nos sale todo el contenido de líquido y ya podemos descompensar nuestra fórmula, vean. Aquí únicamente voy a empezar a unificar la harina para que se empiece a formar nuestra masa o nuestra pasta, como también la conocemos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos unificando todo, vean, ya va cambiando de textura, vean, esto ya empieza a tener una textura más firme, ¿sí? Entonces vamos a empezar a unificar con la ayuda de un raspador, ¿sí? O una rasqueta, también como le llaman. Empiezo a unir mi agua. ¿Vean? Margarita Carranza nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir la margarina para hojaldre? Esta margarina la puede encontrar en cualquier tienda de artículos para panadería o pastelería. Pídala así, margarina especial para hojaldre, porque esta margarina pues tiene algunas especificaciones por ahí que nos van a servir para la formación de las capas, ¿verdad? Que es realmente lo que buscamos en esta masa para hojaldre. Entonces sí, definitivamente tiene que pedir margarina especial para hojaldre. Así es, como bien lo dice Amber, nuestra margarina especial para hojaldre está diseñada completamente para aguantar altas temperaturas, ¿sí? Se puede hacer un hojaldre con mantequilla, lo podemos hacer. Lo podemos hacer con margarina, también lo podemos hacer. Lo que hay que tener cuidado es con el punto de fusión, es decir, el punto que va la temperatura en la cual se va a fundir mi margarina. En cambio, si yo utilizo margarina hojaldre, mi punto de fusión está arriba de los 50 grados, ¿sí? Entonces me deja manipularla más sin ningún problema. En cambio, si yo manipulo mucho la mantequilla, no me van a dejar mentir, que se empieza a fundir. Con la temperatura corporal de uno, se empieza a fundir. Vean, ya tengo, me hago una limpieza ligera en las manos porque se pega en la masa, ¿sí? Y ya empiezo a unificar completamente mi harina. Pedro Antonio Mejía nos pregunta sobre la receta. Pedro, le comento que la receta ya está publicada en nuestro muro de Facebook. Por favor, ahí, si puede, búsquela y la puede descargar directamente con una mejor resolución. Así es, como bien lo dice Amler, la receta fue publicada el día de ayer, ¿verdad, Amler? Así es, ayer, desde ayer está la receta ya en nuestro muro de Facebook. La receta que pasamos hoy en la presentación, pues es una extra todavía, ¿verdad? Pero es totalmente la misma que se publicó el día de ayer en nuestra página de Facebook como CECAP Guatemala. Así es. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer en el trabajo va a ser amasar hasta tener una masa homogénea. ¿La podemos hacer a máquina? Sí, la podemos hacer a máquina. En cilindro también la podemos cilindrar a un 50% de desarrollo, ¿sí? Respondiéndole a Flor de María Caballeros, puede ser cualquier sal, puede ser sal refinada o puede ser la sal granulada, no hay ningún problema, solo asegúrese que se integre totalmente en los líquidos. Así es, entonces aquí vamos a amasar, nos va a llevar alrededor de unos 7-10 minutos para que tengamos una masa homogénea. Dairin de Moratalla nos dice que por qué no sale bien la masa
de hojaldre con la margarina común. Bueno, la margarina común realmente es mucho más suave que una margarina especial para hojaldre. Adicional a ello, la margarina para hojaldre, pues tiene ahí una composición todavía totalmente diferente a una margarina normal, y eso es lo que hace que sea formadora de capas también en la masa de hojaldre, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Hay muchas personas que trabajan el hojaldre, inclusive hasta con manteca, ¿verdad? Pero realmente, aparte de que la margarina especial para hojaldre nos va a ayudar a formar esas capas, nos va a aportar también un sabor específico. Sí, recordemos que la margarina de hojaldre trae un sabor a mantequilla como tal. Entonces, el producto va a tener un mejor resultado. ¿Sí? Vea, ya toda nuestra harina ya se unificó y vamos a amasar. ¿Cuántas personas nos están viendo? Tenemos 257 personas presentes en el curso del día de hoy. Hasta el momento están estas personas conectadas. Y bueno, pues muchas gracias, les agradecemos bastante a esas 257 personas que están ahí siempre pendientes de nuestros cursos, y seguramente pues hay personas que nos ven por primera vez, así que bienvenidos. Cualquier duda o consulta, por favor háganosla llegar, que con mucho gusto la vamos a estar resolviendo. Así es. Ok, vean, ya tengo mi masa unificada y lo que voy a hacer aquí va a ser desarrollar. Vamos a amasar de una forma que vamos a estirar nuestra masa para que se vaya desarrollando el gluten, ¿sí? ¿Qué es el gluten? El gluten es una capa, capa que se forma mediante harina, agua y esfuerzo mecánico, ¿sí? Esta capa es la tiene características de retener los gases, por eso es que también a los panes que se le desarrolla el gluten duplican su tamaño, ¿verdad? ¿Vean? Entonces aquí vamos a amasar. Seguimos amasando. Quisiera saber si hay alguna persona que lo está haciendo junto conmigo, paso a paso, ¿sí? Si hay personas que están haciendo el producto paso a paso, sería bastante bueno que nos dijeran. Nos escribió una persona desde El Salvador y dice que allá en El Salvador usan nuestras harinas también. Bueno, nosotros como Molinos Modernos también tenemos presencia en todos los países de Centroamérica. En el caso de esta persona de El Salvador, usa espiga especial para hojaldre. Y yo creería que no hay ninguna diferencia entre esa harina con esta harina esta harina del gallo azul suave, ¿verdad? Porque esta harina, el gallo azul, es una harina pues catalogada por su porcentaje de proteínas como una semifuerte, más o menos, ¿verdad? Pero en el caso del hojaldre, acá en Guatemala, pues nos sienta muy bien esta harina para la realización de este tipo de productos. Así es. ¿Por qué una gallo azul, una harina suave, no una harina dura? Vamos a ver si alguien sabe ahí, o si no, yo les doy la explicación. Vamos a esperar. ¿Sí? Entonces vamos a seguir amasando aquí, vean. De una forma constante, con el mismo ritmo. ¿Sí? La diferencia, respondiéndole ahí a una persona que nos preguntó, la diferencia entre utilizar harina dura o suave en este tipo de producto es porque con la harina dura la masa me va a quedar muy tenaz. Eso quiere decir que cuando yo empiece a estirar la masa para poder aplicarle el empaste o hacerle los dobleces, se me va a ir regresando a cada instante, ¿verdad? Entonces, para poder evitar eso, es mejor utilizar harina suave, el gallo azul, pero únicamente el gallo azul.
o en el caso del occidente, el león o el oso blanco. Si usted quiere utilizar harina suave, el sol suave, por ejemplo, en este caso sí no le recomiendo que utilice 100% esta harina, sino que ahí lo que tendría que hacer es, tendría que dividir el peso total de la harina y puede utilizar el 50% de harina sol suave y el 50% de harina dura. En este caso podría ser harina dura virgen de covadonga o puede ser harina dura el sol. Así es, bueno, yo creo que Amel nos respondió ahí la pregunta que dice, ¿por qué no usar una harina dura? Por la tenacidad que contiene la masa, ¿verdad? Tenemos una harina más, con más proteína, nos va a dar una textura más tenaz, que eso quiere decir que va a ser menos elástica, ¿sí? Y nos va a costar un poquito más de trabajo, ¿de acuerdo? Vean aquí, ¿cuánto tiempo llevo, Amel? ¿Tenés un aproximado? Llevas aproximadamente 7 minutos ya. 7 minutos ya de amasado. Vean, para las personas que no van al gimnasio, un buen ejercicio, ¿verdad? Mayrin Reyes dice, profe, buenos días, disculpe una pregunta, ¿algún tips para que la masa pueda quedar bien a la hora de amasar? Yo hice una receta de pirujo y no me quedó bien la masa, quedó dura y pesada, siempre me pasa eso usando todos los ingredientes como son, dice, bueno, Mayrin, yo creería que le faltó amasado, ¿verdad? Esto para que el pan pueda fermentarse muy bien, recordemos que el desarrollo del gluten es de suma importancia para cualquier producto, ¿verdad? ¿Por qué el desarrollo del gluten? Porque el desarrollo del gluten pues es como que fueran unas capas, ¿verdad? Unas redes y estas van reteniendo todo el gas carbónico que va produciendo mi levadura. Entonces eso, el desarrollo del gluten es importante para que todos esos gases no se salgan, ¿verdad? Entonces y pueda crecer perfectamente mi pan. Si en algún dado caso yo no amaso bien, no desarrollo gluten, todos esos gas, ese gas carbónico que saca mi, que desarrolla mi levadura, se va a ir saliendo, ¿verdad? Porque no hay ninguna red que retenga esto, este tipo de gases. Entonces muy importante ahí el amasado, amasar bien, el desarrollo de gluten es muy importante y más en las masas blancas como por ejemplo la masa para pirujo o pan francés. Así es. ¿Qué pasa si tenemos batidora? Dice, bueno, puede hacer cualquier tipo de masa con batidora también, no hay ningún problema. Lo único que recordemos que la batidora se usa casi que pues el 100% en el área de pastelería, pero pues algunas batidoras traen sus accesorios como lo es el gancho, la paleta y el globo. Y en este caso para hacer una masa tendríamos que utilizar el accesorio de el gancho, ¿verdad? Pero de igual forma no le recomiendo que exceda o llegue al límite de capacidad de la batidora porque si no la va a fundir, porque realmente estas máquinas no son fabricadas para hacer masas, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer masas, pero en cantidades pequeñas. Si usted tiene una batidora de 7 litros de capacidad, pues lo más que puede hacer sería una receta de unas 2 libras de harina. Así es, sí, cabalmente eso iba a tocar, ¿verdad, Amner? No excedamos la capacidad de nuestras batidoras, ni tampoco coloquemos masas muy duras, ¿verdad? Bueno, vean, ya casi le voy dando el punto, llevo aproximadamente casi los 10 minutos amasando. ¿Se dieron cuenta que no he parado? ¿Sí? ¿Por qué es? Porque no llevo un ritmo constante, es ligeramente despacio, se podría decir, entre despacio y rápido, pero llevo el mismo ritmo. ¿Sí? Y no he parado. En cambio, si hubiera empezado con un ritmo demasiado agitado, ya ahorita ya estuviera cansado. ¿Sí? Le voy a responder a Mar Lavarrientos. Dice, yo quiero hacerlo, dice, pero no sé cómo dividir los ingredientes para 2 libras. Bueno, les comentamos a todos que la próxima semana vamos a tener un curso sobre matemática panadera.
en donde ustedes van a aprender a sacar una receta de cualquier peso de harina, ¿verdad? Basándonos en una formulación en porcentajes, ¿verdad? Así que por favor, ese curso no se lo pierdan, pero por el momento le vamos a resolver a Mar Lavarrientos. Lo único que tiene que hacer es tomar, descargar la receta que está publicada, que es en base a 5 libras, y divida todos los ingredientes dentro de 5 y luego lo multiplica dentro de las libras que usted quiera hacer. Por ejemplo, la harina 5, la divide dentro de 5, es 1, y luego la multiplica por 2, le da 2, ¿verdad? Y así sucesivamente nos vamos con los demás ingredientes para usted formar una receta de 2 libras. Esta es la manera más sencilla, ¿verdad? Pero lo correcto sería aprender a sacar una receta de cualquier cantidad de ingredientes en base a una formulación en porcentajes, que hoy en día, pues, el porcentaje panadero ya es conocido mundialmente, ¿verdad? Así es, Sam, así es. Bueno, vamos a ir resolviendo ahí más preguntas todavía, porque pues a Oscar le cuesta un poquito ahorita hablar, ¿verdad? Porque está ahí haciendo fuerzas en el amasado, ¿verdad? Entonces se fatiga, es un poco desgastante el amasado a mano, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos haciendo de esta forma para que usted pueda animarse y hacerlo en casita, ¿verdad? Porque bien lo pudimos haber hecho en un cilindro o en una olla amasadora o en una batidora, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa más que usted ponga en práctica estos cursos que le brindamos, que le brinda Molinos Modernos hoy en día totalmente gratis desde nuestra plataforma de Facebook. Así que pues aprovéchelo, ¿verdad? Es un esfuerzo único y exclusivo para usted, así que pues sáquele el mayor provecho también al mismo. Bueno, ya voy terminando, ya dando el punto a la masa. Y vean, como les dije, pues vamos a llevar de 7 a 10 minutos. Yo creo que 10 minutos me dice, ¿verdad? Sí. 10 minutos. Y bueno, listo. La vamos a dejar reposar alrededor de unos 5 minutos para que la masa se relaje. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar un poco de harina. Vean. Vamos a espolvorear sobre la mesa. Y yo de aquí voy a empezar a formar un rectángulo desde aquí, ¿sí? Una forma rectangular para la hora que yo vaya a estirar, vaya a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Liz Somoza nos dice, no es el tema, pero podrían hacer un curso de pastel con semillas de amapola. Bueno, seguramente yo creo que Liz es una persona que me contactó el día de ayer, que tenía dudas con un pastel con semillas de amapola. Bueno, realmente es bastante sencillo, ¿verdad? Si usted quiere hacer un pastel con nuestras premezclas, usted hace el batido y pues ya cuando se haga, ya esté hecho el batido, pues ya únicamente integra las semillas de amapola. Lo que usted desee, ¿verdad? Y es a criterio de cada quien. El amapola, pues no nos va a aportar ningún sabor en específico, únicamente la amapola se usa para temas de vista del pastel, ¿verdad? Entonces, usted puede agregarle amapola la cantidad que usted desee a su pastel, a su bizcocho de pastel, ya sea bizcocho de pastel ambiente o puede hacer también un bizcocho para pastel frío. Puede agregárselo, como le comento, ya en la parte final, ya cuando el batido esté hecho, o bien lo puede agregar desde un principio también, no hay ningún problema. Bueno, listo. Entonces, tenemos ya amasada nuestra pasta de hogar, la vamos a dejar reposar 5 minutos, porque al igual que nosotros nos estresamos, la masa también se estresa. Entonces, si ahorita yo voy a laminar, se va a regresar, ¿sí? Entonces la tenemos que dejar reposar alrededor de 5 a 10 minutos, si es un poquito y llegado a los 10 sería mucho que mejor, para tener un laminado mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar reposar nuestra masa, tenemos lista nuestra maqueta de margarina hojaldre y vamos a listar también nuestro rodillo, ¿sí? Nuestro rodillo nos va a ayudar a laminar, ¿sí? Nuestra masa. ¿Qué es laminar? Laminar es lo que le da significado al estirar, ¿sí? Eso se le llama laminar. ¿De acuerdo? Entonces, Samuel, si quieres, vamos de nuevo a la formulación para las personas que se acaban de conectar y así le damos tiempo a la masa, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Bueno, les voy a poner acá nuevamente un ratito la formulación
y vamos a ir resolviendo ahí también algunas dudas que todavía pueden presentarse en este momento, ¿verdad? Entonces, ahí tienen la formulación en sus pantallas. Si ustedes desean, pueden tomarle una captura de pantalla ahí. O bien, como les comentaba, pueden descargar esta receta desde nuestra página de Facebook. Ahí se las voy a dejar un momento. Celeste López, la margarina y la mantequilla son totalmente diferentes. Vamos a ver, Claudia González dice, ¿se puede hacer en batidora y se puede usar harina a todo uso? Sí, puede utilizar también harina a todo uso sin ningún problema. Y la puede hacer también en batidora, pero ya le habíamos mencionado, una batidora pues es creada únicamente para pastelería, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí no forzar demasiado la batidora. Si mucho, puede hacer unas 2 libras de harina. Lorena Aguilar Rodríguez nos ve desde California y pues yo le recomiendo la harina todo uso mejor. Anabela Arevalo dice, ¿esta masa se podría cilindrar? Sí, efectivamente puede cilindrar esta masa, no hay ningún problema. Esto para el desarrollo de gluten, ¿verdad? Ok, nuestras harinas las pueden adquirir en tiendas Sedecap. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 Calle, 13-06 de la Zona 9, Ciudad de Guatemala. O bien puede adquirir nuestras harinas allá en el occidente, en Molino Excelsior. En el interior de Molino Excelsior tenemos nuestra tienda Express, en donde puede adquirir también todas nuestras harinas y nuestras premezclas. La dirección de allá es 12 Avenida 1-82, zona 3 de Quetzaltenango. Bien, algunas personas por ahí estaban pidiendo el número de teléfono de Sedecap. Bueno, pues pueden contactarse al 3511-9965. Repito, 3511-9965. Si usted gusta información de nuestros productos de tienda Sedecap, o bien si tiene alguna duda sobre alguna receta, algún proceso, pues con mucho gusto le podemos asesorar. Bueno, Amner, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Vamos a resolver preguntas en lo que le damos el tiempo de relajación a nuestra masa, y así también yo doy un respiro, porque sí, y no me van a dejar mentir, para las personas que hacen pastas a mano, masas a manos, es cansado, ¿sí? Entonces, vamos a ver dudas y preguntas, Samuel, ¿sí? Sí, claro, bueno, ahí agradeciéndole a Gudiel Vázquez, que ahí se ha hecho presente también, y pues le da también ahí la recomendación a todas las personas, dice que hay que sobar bien la masa, porque él hace francesa a mano, dice, y amasa como 10 minutos, pero no hay que dejar la masa muy dura, porque cuesta, y hay que dejarlo un poco suave, dice. Así es, efectivamente. Oscar, nos preguntan, ¿cómo saber, o cuál sería el punto de una masa cuando ya está desarrollada? Ah, ok, bueno, vean, el punto que se le da a las masas cuando ya está completamente desarrollado es cuando nosotros, si querés lo vemos aquí, Ander, ¿sí? Voy a destapar mi masa. El punto cuando una masa está completamente desarrollada va a ser el siguiente. Yo voy a tomar mi masa y voy a hacer este estiramiento, vean, miren, ¿sí? Yo esta masa de hojaldre yo no la quiero 100% desarrollada, yo estoy buscando un 50% de desarrollo, entonces la capa o la película de gluten no va a ser totalmente transparente y totalmente lisa, no, va a ser ligeramente rugosa, vean. Tal vez la acercamos ahí un poquito, Amber, para que vean, ¿sí?
Vean esta capita, esta telita que se va formando. Esta es la red de gluten, esta telita que ven aquí, vean. Entonces, a la hora de que esté completamente desarrollado, a la hora de yo estirar, es como que yo estuviera estirando un nylon, ¿sí? Y me tiene que quedar una capa translúcida, ¿sí? Para cuando yo, para el punto de una masa totalmente desarrollada. A mano se puede dar ese punto, sí se puede dar, pero va a llevar mucho tiempo, ¿sí? O mayor esfuerzo. A máquina sí lo van a hacer totalmente fácil. Pero en el hojaldre, ¿sí? En el hojaldre yo busco un 50% de desarrollo, porque si yo le doy el 100% de desarrollo, también me va a tener una textura o una estructura muy frágil, ¿sí? Va a tener tanto desarrollo que a la hora que me crezca no va a tener esa rigidez como tal de mi masa de hojaldre y se van a caer las capas, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo quedó este pañuelito, ¿sí? Miren, cuando un hojaldre está bien hecho, cuando tiene los dobleces bien hechos y el punto de la masa sea un 50%, va a salir y va a extenderse las capas como se ven ahí, ¿sí? Y esta yo la dejé alrededor de 5 milímetros de grosor de espesor de la masa antes de hacer mi figuración. ¿Sí? Vean cómo creció ahí, completamente hojaldrado. Y no pesa, ¿sí? El producto no debe de pesar. Si pesa, este producto es por el relleno que tiene, pero en sí la masa no pesa. ¿Sí? Vean cómo se ve ahí. ¿Cómo ven el hojaldre? ¿Cómo lo miran? ¿Sí? Miren. Gracias, Oscar. Realmente está bien bonito el hojaldre, bien desarrollado, y ese es pues una muestra de que realmente se hizo bien el proceso del amasado de esta masa, ¿verdad? Pero no solo el amasado, sino que también el proceso del empaste, de los dobleces, todo esto también tiene mucho que ver, ¿verdad? Así que por favor, mucho ojo ahorita con lo que vamos a empezar a realizar, que ya se viene el proceso de empastado y los dobleces de esta masa. Así es, André, así es. Vamos a empezar con el proceso de los dobleces y el empastado. Bien importante, por favor, bien importante, vean. Voy a tratar de hacerles una muestra previa con algo diferente que no sea la masa, y después vamos a hacerlo en la masa. Denme un segundo, voy a conseguir un limpiador. Ok, Xiomara Lucas, le comento que el agua y la margarina estaban a temperatura ambiente, no hay necesidad que estén frías. En este caso podríamos utilizar agua fría o agua refrigerada únicamente si estamos en un clima bastante cálido, ¿verdad? Porque lo que queremos es que la masa tenga una buena temperatura y así pues no se derrita nuestra margarina de hojaldre. María Esther, sí, puede refrigerar la masa o bien también la puede congelar sin ningún problema. Ok, conseguí este paño que nos ayuda también para hacer francesa la tablita. Este me va a servir bastante bien para hacer la demostración. Bueno, veamos. Vamos a iniciar con una pequeña demostración. Con este paño y con unos raspadores, ¿de acuerdo? Entonces, Amber, no sé si se ve bien ahí. Sí. Vea, ahí, me voy a sacar un poquito más. Vamos a suponer que este paño va a ser mi masa, ¿de acuerdo? Entonces, yo en el momento, ahorita, en este momento yo tengo mi masa, supongamos que de esta forma, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser laminar. Vamos a laminar, entonces eso quiere decir que voy a estirar mi masa, ¿de acuerdo? Voy a estirar completamente mi masa. Ese va a ser el paso número uno. Vamos a estirar nuestra masa. La vamos a colocar de esta forma y con mi margarina hojaldre, que en este caso lo va a representar este raspador, yo la voy a colocar al centro, ¿de acuerdo?
Este es el paso de empastar, bien importante. El paso de empastar no se toma como doblez, ¿sí? Es totalmente diferente, es totalmente aparte. Entonces ya tengo estirada mi masa, coloco mi margarina de hojaldre al centro y voy a hacer un doblez simple, ¿sí? Tengan mucho cuidado, por eso es que nos confundimos mucho porque se hace como un doblez simple y lo tomamos como un doblez, pero este es totalmente aparte, ¿de acuerdo? Entonces, estiro mi masa, coloco mi margarina de hojaldre, hago mi doblez simple. En este caso, como yo soy derecho, voy a tomar mi esquina derecha hacia el centro, como que si lo estuviera tapando, y mi esquina izquierda hacia el centro, para hacer un doblez simple o un doblez de trifoliar, también se le llama, ¿de acuerdo? Entonces, ya empastado, yo voy a volver a estirar mi masa, la vamos a volver a laminar, estiramos, y siempre voy a tener esto, digamos, mi margarina ya está al centro de mi masa, y yo siempre voy a tener esta forma como base, un rectangular, ¿sí? Entonces, a la hora de laminado ya empezamos nosotros con nuestros dobleces. El doblez número uno va a ser un doblez simple, ¿sí? De la misma forma que hicimos en el pasado. De la mitad, de la parte, de la parte derecha, de la esquina derecha hacia el centro y la esquina izquierda hacia el centro. Volvemos a tener un doblez simple o de trifoliar y volvemos a estirar. Vamos a tener nuestra base otra vez, un rectangular. Cuando ya tengamos nuestra forma, vamos a hacer un doblez doble, que este sería ya el tercer paso, un doblez doble, ¿sí? El doblez doble vamos a dividir en cuatro nuestra masa, imaginariamente, no la vayan a cortar, vamos a dividir en cuatro y vamos a tener que mi esquina derecha la voy a llevar hacia el centro, ¿sí? La esquina izquierda hacia el centro también y voy a tener este tipo de doblez. Para finalizar este doblez, solo voy a unificar los dos extremos para tener un doblez doble o de libro, como lo miran ahí, ¿ven? Como que si fuera un libro, ¿sí? Como que estuviera cerrando un libro. ¿De acuerdo? Este es el paso número 3, un doblez doble. ¿De acuerdo? Posteriormente a eso, vamos a volver a estirar, ¿sí? Volvemos a estirar y volvemos a tener nuestra forma base, nuestro rectangular, ¿sí? Y aquí ya llevo con, este ya sería el cuarto paso, y voy a hacer un doblez simple de nuevo. Entonces en tres, derecha es al centro, izquierda es al centro, y listo. Y vuelvo a estirar, ¿de acuerdo? Esto aquí no hay pierde, tenemos que volver a estirar después de cada doblez. Vuelvo a estirar, ¿sí? Tengo otra vez mi figura base, y aquí voy a hacer mi quinto paso, que sería un doblez doble, ¿de acuerdo? Derecha hacia el centro, izquierda hacia el centro, y como que estuviera cerrando un libro, completamos. ¿Listo? Y eso sería todo para mi masa de hojaldre. Aquí ya yo la puedo, si yo quisiera congelarla y utilizarla dentro de un mes, la meto en una bolsita así como está, con el doblez doble, la meto en la bolsita y a refrigeración o a congelación. ¿Sí? Bien importante, vean, bien importante, entre cada doblez que nosotros le hagamos, hay que darle alrededor de 15 a 30 minutos de reposo en frío, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se recuerdan que al principio tocamos un punto de la margarina hojaldre, ¿sí? O la mantequilla, o la manteca, o la margarina que vayamos a utilizar. Como es un producto graso, tiene un punto de fusión. El punto de fusión quiere decir que va a llegar a una temperatura donde se va a fundir, donde el agua se va a separar de mi contenido graso. Entonces eso va a tener una textura más, más húmeda, más pegajosa. Entonces por eso hay que darle reposo entre cada doblez, alrededor de 15 a 30 minutos en frío. Y otra cosa que es bastante recomendable es, si yo trabajo mi masa de hojaldre el día de hoy, sería ideal trabajarla hasta el día de mañana, dejarla en refrigeración en la parte de abajo de refrigerador y trabajarla el día de mañana, ¿de acuerdo? De igual manera, ahorita que hagamos nuestra masa, yo se los voy a explicar más detenidamente, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda por el momento, Amner? No, yo creo que está bien explicado, Oscar. Ahora solo queda ver, ¿verdad?, realmente el proceso y que efectivamente se lleve a cabo
así como lo has explicado, y pues por ahí, pues si hay algunas dudas todavía, la pueden hacernos, nos la pueden hacer llegar todavía por medio del chat, que ahí estamos siempre pendientes. Exacto, buenísimo. Bueno, veamos. Solo voy a poner a calentar ya mi horno, ¿sí? Voy a poner a calentar ya mi horno para cuando ya termine ya lo tenga listo, ¿sí? Lo voy a poner a precalentar a 200 grados. 200 grados centígrados voy a poner a calentar mi horno, a precalentar, perdón. ¿Ok? Entonces voy a quitar mi plástico, ¿sí? Que cubrió la masa y vean. Vean cómo está la masa, está completamente suave, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a empezar a laminar. Laminar, recordemos que es estirar, ¿vean? Hago unas ligeras presiones para que sea uniforme y empiezo a estirar, ¿vean? Bien importante también colocar ligera harina para que no se pegue la masa en la mesa, ¿sí? ¿Vea? ¿Sí? Mi forma rectangular es la base. Mi forma rectangular es lo que me va a ayudar a no tener tanto desperdicio tampoco de masa. ¿Miren? Vea, no estoy haciendo fuerza, no estoy haciendo presión en la masa, solo es el rodillo que está trabajando. ¿Vea? Y tampoco la estoy estirando tan exagerado. Lo que yo tengo que estirar es tres veces el tamaño de mi masa, de mi margarina hojaldre, ¿vean? 1, 2 y 3. Listo, ya la tengo. Entonces mi margarina hojaldre tiene que estar de esta forma, de una forma de maqueta, ¿sí? Esta es el nombre que se le da a la formación de esta margarina, vean, al centro, ¿sí? Al centro. Respondiéndole ayer a una persona, el proceso de esta masa es bastante similar a la masa danesa también. Así es. Y efectivamente es necesario también reposar este tipo de masa, ya que pues lo que queremos es que la masa se relaje para poder estirar completamente y poder formar esas capas. Así es, algo bien importante que tocaba Abner. La base para una masa o una pasta danesa o una pasta para croissant es la hojaldre, ¿sí? La pasta danesa, la pasta de croissant es una masa hojaldre enriquecida con azúcar, con leche, con huevo, con levadura. Entonces es la base de esa hojaldre, pero enriquecida, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra figura rectangular de nuestra masa, como esta va a ser nuestra base, ya tenemos nuestra margarina de empaste y vamos a empastar, ¿de acuerdo? El primer punto era empastar. ¿Ok? Entonces, del lado derecho hacia el centro, el lado izquierdo hacia el centro, ¿vea? ¿Sí? Bien importante que quitemos también nuestra harina de exceso, ¿sí? Ese exceso de harina se la vamos a eliminar. ¿Vea? ¿Sí? Como que lo estuviera envolviendo, como que lo estuviera empacando la margarina, ¿vea? Hago ligeras presiones aquí en las esquinas para que me selle. Y si se dan cuenta, tengo un rectangular, esto es mi base, ¿sí? Esta es la figura base que yo voy a utilizar para el metal. ¿De acuerdo? Entonces, me cercioro que tenga harina en la parte de abajo, si no se pega, ¿sí? Listo. ¿Vean? Y voy a hacer ligeras presiones para que se empiece a dosificar la margarina en toda mi masa. ¿Vean? De primero de largo. ¿Sí? Si se pudieron dar cuenta, la masa está bien relajada. Ligera harina.
y vamos con ancho. Punto bien importante también, para estirar vamos a tomar la mitad de la masa y ahí hacemos una ligera presión del centro hacia abajo y del centro hacia arriba, del centro hacia abajo y del centro hacia arriba, y no, así nos vamos constantemente en toda la masa, ¿vean? ¿Sí? Para no perder nuestra forma, ¿de acuerdo? Ya no tenemos tanta harina, colocamos ligeramente. ¿Vean? ¿Sí? Vamos a tirar un poquito. Y aquí le vamos a dar ya ancho. Ahorita ya mi margarina está en toda mi masa, ¿sí? Ya se empieza a sentir en toda la masa. Vea, esto de aquí, ¿sí? Y listo, tenemos nuestra forma base, que es un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, como ya le dimos el empastado, que esto es totalmente aparte de nuestros dobleces, ya vamos a empezar con nuestro primer doblez. Doblez 1, recordemos que es estirada nuestra masa, ¿sí? Dividimos en 3 nuestra pasta imaginariamente, y derecha hacia el centro y también izquierda hacia el centro, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer ahora. Quitamos ese exceso de harina y vamos a agarrar derecha hacia el centro, ¿sí? Sacudimos bien esto, sacudimos para quitar el exceso de harina, ¿sí? Una ligera presión en la orilla para que no se regrese, ¿sí? Y izquierda hacia el centro, ¿vea? Siempre busco nuestra figura base, un rectángulo, para que sea mucho mejor a la hora de estirar. Si yo tuviera el tiempo, yo aquí le doy 15 minutos a 30 minutos de reposo al refri. La meto en una bolsa y me voy a la refri y la reposo, ¿de acuerdo? Pero en este caso yo no voy a hacer estos reposos, ¿sí? Por el tema del tiempo, si no se nos va a alargar mucho el light, ¿de acuerdo? Porque solo de reposo serían alrededor de 2 horas. Entonces se nos va a alargar mucho el aire. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a estirar continuo, ¿sí? Lo voy a hacer directo. Pero en su casa o en su negocio es mejor que le den los 15 a 30 minutos de refrigeración. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que mi margarina se solidifique, que agarre una textura un poquito más sólida y a la hora de estirar no vaya a soltar esa agua que tiene la margarina y vaya a tener una masa muy chiclosa, ¿sí? En el caso de los lugares que es con un poco el clima frío, lo que podemos hacer es colocarle el nailito y dejarla reposar ahí 15 minutos, ¿sí? 15 a 30 minutos de reposo, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita hagamos que ya pasaron los 15 a 30 minutos de reposo y vuelvo a estirar, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, me cercioro que haya harina en la parte de abajo, ¿sí? ¿Vean? ¿Sí? Y otra vez, unas ligeras presiones y ya estiro. En este caso yo me ayudo con la mesa, vean. ¿Sí? Hasta el final. ¿Sí?
¿sí? Entonces aquí, ancho. Vamos a ver, ya tenemos harinita. Yo voy a limpiar que esto fue cuando hice la masa. ¿Y qué era harina? Y ya le voy a dar ancho, ¿vean? Posiblemente se nota, pero veamos, vamos a ver si se logra apreciar. El color se ve ligeramente amarillo, ¿sí? Ligeramente amarillo, vea. Porque ya mi grasa ya se agregó a toda, mi grasa se agregó a toda la masa, vea. ¿Sí? ¿Cómo van ahí? Vamos a ver si tienen dudas. Sí, tenemos bastantes dudas por el momento, Oscar. Nos preguntan si es necesario tener que refrigerar la margarina antes de empastar. Antes de empastar, les sugiero que esté ligeramente refrigerada, ¿sí? Porque si no también va a costar el tema del estirado, porque recordemos que mi margarina va a tener un espesor alrededor de 1 centímetro. Entonces, sí, posiblemente la podemos usar ligeramente refrigerada, unos 15 a 20 minutos antes de empastar. La podemos refrigerar. ¿De acuerdo? Ok, les recuerdo ahí a todas las personas que esta receta ya está publicada en nuestra página de Facebook. La pueden descargar directamente ahí. Ahora si no, pues en un momento se las vamos a poner también. Tenemos otra duda, Oscar, y es que, por ejemplo, si no queremos hacer hoy las piezas de hojaldre, las queremos hacer otro día, ¿cómo podemos almacenar ya esta masa? Ah, okay. Ya sí, empastada. Empastada, veamos. Entonces, si yo quiero almacenar esta masa ya completamente empastada, como se lo demostré con el paño, la dejamos en el doble, ¿sí? La colocamos en una bolsita que esté completamente sellada, donde no le vaya a entrar aire, y la podemos congelar. Si yo la congelo, ¿cuánto tiempo me dura? Me dura de 6 hasta 1 año, dependiendo de cómo esté también el frío de mi refrigeradora, ¿sí? Yo he tenido masas de hojaldre que tienen alrededor de más de 6 meses de congelado. Cuando yo la quiero utilizar, solo la saco, la tempero y ya la estiro, no hay ningún problema. Si yo la quiero refrigerar, me puede tardar hasta 1 mes refrigerada, ¿sí? Pero si va a tardar ese mes refrigerada, mejor yo sugiero que sea congelada, ¿sí? Efectivamente, Oscar, gracias. Saludos a Priet Riot Hayes desde México, dice. Al hacer mi hojaldre, toda la grasa se sale, dice, y se queda en la bandeja. Por ende, no creces. ¿Qué puedo hacer en eso? Bueno, yo creo que ahí sería cuestión de manejar bien los tiempos de descanso. Y lo más recomendable es de que en cada reposo que haga, la refrigere, ¿verdad, Oscar? Sería sí, lo mejor para poder mantener siempre la temperatura de la masa. Si se nos calienta demasiado la masa, la margarina se nos derrite. Y ya la margarina derretida busca por dónde salir, ¿verdad? Busca cualquier grieta por ahí en la masa y por ahí se empieza a salir todo, ¿verdad? Entonces, lo más recomendable sería es de que en cada doblez que usted realice, le dé un reposo de como mínimo unos 30 minutos, pero esos 30 minutos la pueda refrigerar. Esto para mantener siempre la temperatura y el estado de la margarina sólida, ¿verdad? Así es. Bueno, seguimos. Entonces, ahorita ya estiramos nuestro primer doblez, ¿de acuerdo? Nuestro primer doblez, que fue un simple o de trifoliar. Entonces, estiramos y vamos con mi segundo doblez. Es mi doblez doble o de libro. Se dieron cuenta que yo doblé a la mitad mi masa para tener la marca total del centro de mi masa. Entonces, como les expliqué, derecha hacia el centro, hacia la mitad, ¿vean? Izquierda hacia el centro, ¿sí? Y quitamos esa harina de exceso, ¿vean? Este sería ya el tercer paso, ¿verdad, Oscar? El primer paso fue
el estirado y el empaste, que fue en donde adherimos lo que es la margarina. El segundo paso fue estirar y hacer el doblez simple, que era como trifoliar. Ahora, este es el tercer paso, que volvimos a estirar, y ahora pues el doblez va a ser doble, que es el que estábamos viendo ahorita en pantalla. Así es, muy bien, gracias Amber por estar ahí pendiente de los dobleces. Tengan bastante cuidado, vean, cuando empiecen, yo les sugiero que hagan esto, tal vez me mostras ahí, Amber, rellenen un poco de harina y vayan poniendo paso 1, cuando ya lo hicieron, paso 2, cuando ya lo hayan hecho, paso 3, donde vamos ahorita. ¿Por qué? Porque si nosotros no llevamos el orden, nos podemos confundir y podemos hacer un doble simple cuando vaya un doble o un doble cuando vaya un simple, siempre nos confundimos. Entonces les sugiero que llevemos un orden, ¿sí? Y un control. Mientras llevemos un orden y un control en todas nuestras formulaciones, no va a haber pierde, ¿de acuerdo? Entonces, como les dije, quitamos el exceso de harina y como que estuviera cerrando el libro, ¿vean? Listo, ¿vean? ¿Sí? Y aquí yo la llevo a refrigeración por 15 minutos. Lo vamos a hacer así, como que lo estuviera haciendo porque no tenemos el suficiente tiempo. La meto en bolsa y a refrigeración. O como les dije, si estamos en un lugar que es de clima frío, solo la colocamos como la tengo yo aquí, la dejamos reposar de 15 a 30 minutos. Cuando hayan pasado esos 15 a 30 minutos, volvemos a estirar. Yo en este caso la voy a hacer de una vez. Bueno, yo creo que sí era necesario un curso más de hojaldre, porque pues muchas personas aquí están resolviendo muchas dudas, Oscar. Les está fascinando la forma en que se está trabajando la masa hojaldre. Les ha gustado también mucho lo relajada que se ve la masa, ¿verdad? Y realmente sí, está bastante relajada. Recordemos que hay muchos puntos, muchos factores muy importantes desde el proceso de amasado, ¿verdad? Entonces, por favor, mucho ojo ahí para que usted pueda tener los mismos resultados. Siga los pasos que se les está indicando, los tiempos que se le indican, y pues ya ven, la masa está relajada y eso que los dobleces están haciendo directos, no se está dando reposo. Ahora imagínense si se estuviera reposando esta masa, fuera una maravilla todavía más, ¿verdad? Entonces, esperamos, ¿verdad, Oscar? De que este curso pues sea de mucho aprendizaje de muchas personas que quedaron ahí con algunas duditas en el curso anterior que habíamos brindado de masa hojaldre. Sí, claro. De hecho, por esto fue que se decidió dar hojaldre. ¿Por qué? Porque es un producto bastante fácil de hacer si nosotros le damos el orden y el control. Dos, las ganancias que van a tener con ese producto va a superar lo que ustedes tienen de expectativa. Vean, tenemos un aproximado de alrededor gastados en una masa como la que estoy haciendo yo, alrededor de unos 15 como máximo de quetzales, que estamos hablando de $2, ¿sí? Unos 15 quetzales a $2 de la masa. Y el producto, un pañuelito como estos, se dan alrededor de 5 quetzales, ¿sí? O un cuarto de dólar, ¿sí? $0.75 de dólar se podría decir. El costo de un producto terminado. Entonces, este producto sí le pueden sacar bastante provecho. ¿Sí? Respondiéndole a Idalia Sandoval, esta receta no lleva polvo de hornear. ¿Por qué? No. Porque es una masa y es una masa hojaldre. Inclusive, ni la masa de pasta danesa que lleva levadura lleva polvo de hornear. El polvo de hornear, que es una levadura química, únicamente la utilizamos en algunos productos que son altos en porcentaje de azúcar, ¿verdad? Para ayudarnos un poco a lo que es el crecimiento de este producto. También solemos utilizar el polvo de hornear en las recetas de batidos para pastelería, ¿verdad? Pero en algunas regiones pues no hay necesidad también de utilizar polvo de hornear como lo es el occidente. Entonces, mucho ojo acá, esta receta no lleva polvo de hornear ni levadura. Bueno, entonces seguimos. ¿Por qué paso vamos? Vamos a ver si están atentos ahí. Quiero que me respondan por qué paso vamos. ¿Sí? Ya hicimos nuestro empaste, ¿sí? Ya hicimos nuestro primer doblez.
ya hicimos nuestro segundo doblez, que el primero es un simple y el segundo es un doble. Vamos por el tercer paso, que sería el cuarto paso, perdón. Ahorita vamos por el cuarto paso. Que sería un doblez simple, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a estirar, ¿sí? Volvemos a hacer ligeras presiones, ¿sí? García Isabeli nos dice que efectivamente a ella le venden sus bolovanes. Bueno, pues qué mejor que en el curso del día de hoy aprenda a hacerlos y pues de ahora en adelante ya no los compre, sino que hágalos usted misma y pues toda esa ganancia sea únicamente para usted. Así es, ¿verdad? Estiramos, ¿sí? De largo y ahorita nos vamos con ancho. ¿De acuerdo? Ana Argueta dice, la masa de hojaldre siempre ha sido un reto para mí, dice. Bueno, pues ojalá pues que llegue a la meta de poder realizar este tipo de masa. Sí, voy a voltear un poquito. Eso es bien importante también, que juegue volteando la masa, ¿sí? Estela Vargas nos hace una pregunta muy interesante, dice... Por cuestión de espacio en el refrigerador, ¿se podría guardar la masa de hojaldre ya cortada en cuadros o las piezas para después al sacarla de una vez se pueda aplicar el relleno? Efectivamente, sí, sí lo puede hacer Estela. De hecho, yo cuando trabajaba mucho hojaldre, eso era lo que hacía. Hacía mi masa de hojaldre, la estiraba de una vez... De una vez sacaba mis piezas, bolovanes, cuadros de fruta, mil hojas y todos estos productos los congelaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Todos los días sacaba lo que iba a vender, lo que se iba a estar vendiendo durante el día, sacaba del congelador y de una vez se iban al horno, los que no tenían relleno. Ahora, los que definitivamente tenían que rellenarlos, pues esperaba que se temperara un poco la masa, rellenaba y luego pues ya se iban al horno. Pero sí, efectivamente no hay ningún problema. Yo creo que ahí en esta pregunta resolvimos también a muchas personas que tenían esta misma duda. Y sí, lo pueden hacer. Efectivamente pueden congelar también la masa de hojaldre ya cortada las piezas. Bueno, y gracias a Estela por esa pregunta que realmente esperábamos a alguien que hiciera esta pregunta, ¿verdad? Así que muchas gracias. Ok, volvemos a estirar, ¿sí? Entonces, nos toca un doblez simple, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en tres partes... Vamos a hacer llegar esto es un poquito. ¿Sí? Julián Batz, efectivamente, la margarina hojaldre también la puede adquirir en Molinos Modernos o bien aquí en tiendas CAP de la zona 9. Siempre le recomiendo que nos pueda escribir o llamar al 3511-9965 para verificar existencias en nuestras bodegas. Y bueno, pues les tengo una noticia muy importante. Les comento que tenemos ya una publicación en nuestra página de Facebook en donde se estará reclutando personas que quieran participar en una beca de módulos de panadería, pastelería y administración de negocios, ¿verdad? Así que, por favor, si usted es una persona que quiere emprender un negocio o quiere reforzar su negocio, si ya lo tiene, pues es el momento de que pueda participar en estas becas, ¿verdad? Y pueda participar en estos módulos de forma virtual el próximo año. Así que, por favor, busque la publicación de los módulos de panadería y pastelería que realizamos la semana pasada. Llene ahí la encuesta porque hay un link, entonces tiene que meterse ahí al link. En el link, pues ya se le despliega una serie de preguntas. Así que, por favor, responda a esas preguntas y podrá estar participando en una beca de CDCAP Guatemala. Ok, entonces vean, aquí ya tenemos nuestro doblez, nuestro cuarto paso que sería un doblez simple,
Y aquí, de la misma manera, si la vamos a refrigerar, la colocamos en la bolsita, la llevamos al refri y la vamos a dejar reposar de 15 a 30 minutos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo en el caso de hoy no le estoy dando ese reposo, que estoy haciendo directo, ¿sí? Pero sí sería ideal que lo hicieran con reposo, ¿de acuerdo? Si ustedes en algún dado caso lo quieren hacer directo, les recomiendo que hagan su empaste, su doble simple y su doble doble, y de ahí la reposen alrededor de unos 40 minutos al refri, ¿sí? Esa es una forma directa de hacerlo. Empaste, doble simple, doble doble, refri, 40 minutos en refrigeración. Posteriormente a eso le hacen el doble simple, el doble que hace falta, y lo dejan otros 40 minutos de reposo en refrigeración, y ya la pueden trabajar, la pueden estirar y la pueden trabajar ya, ¿sí? Ok, entonces vean, ya llevamos nuestro cuarto paso y ya vamos por el último, que sería el quinto, que sería nuestro doble doble, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Bueno, quiero responderle ahí a una persona. Dice, amigo Abner, dice, pero la grasa se sale en el horno, no en el amasado, dice, sino que en el horno. Horneándose, el tiempo de reposo que le doy es de 30 minutos entre cada doblez, como se recomienda. ¿Será que es la temperatura? Horneo a 180 grados centígrados. Vea, cuando tenemos este problema, pueden surgir varios posibles, ¿sí? Primero, es posible la temperatura esté muy baja, posiblemente tu horno lo pongas a 180 pero interno esté muy bajo, entonces a la hora de que estés horneando va a ser una temperatura muy baja que solo va a hacer que se funda la margarina y por eso se sale y no crece, ¿sí? Entonces posiblemente sea eso. Segundo, la calidad de la margarina de hojaldre, ¿sí? La calidad de margarina de hojaldre que posiblemente no está reteniendo o no está aguantando esa temperatura alta, ¿verdad? Pero yo creo que va más enfocado a la temperatura baja de tu horno, ¿sí? Puede ser eso. Horneamos aquí, yo precaliento a 200 grados, cuando lo ingreso lo bajo a 190 o a 185 grados, para que me salga en un promedio de unos 20 a 25 minutos, ¿de acuerdo? Entonces yo considero que eso es, la baja temperatura de tu horno. Sí, de igual forma, les recomendamos que la margarina, cómprenla como margarina especial para hojaldre, ¿verdad? Porque esta margarina pues tiene ahí algunas otras cositas extras que una margarina industrial, las cuales nos van a ayudar a formar estas capas y definitivamente no se tendría que salir. O bien lo otro que puede suceder es de que puede utilizar mucha margarina para empaste, otro punto muy importante también, ¿verdad? Entonces habría que ver. Nosotros estamos utilizando el 50% de margarina para empaste. Eso quiere decir, si estoy haciendo una receta de 2 libras de harina, mi 50% es 1 libra. Entonces, esa libra sería de margarina para hojaldre. Esperamos ahí haber resuelto la pregunta de esta persona. Y pues de igual forma, ahí estamos siempre a las órdenes. Yo creo que es mexicano o mexicana la persona que le resolvimos ahorita la pregunta. Si tiene alguna otra duda, pues puede escribirnos ahí al 3511-9965, anteponiéndole el código de región, que sería el 502. Así es, amigos. Ok, vean. Raquel Monroy dice, es un gran desafío usar la masa de hojaldre, pero los instructores la hacen ver fácil, dice, y sencilla de manejar. Bueno, realmente es sencilla, ya cuando usted tenga la práctica, ¿verdad? Se le va a hacer bastante sencilla, pero la práctica se consigue de igual forma al hacerla, ¿verdad? Al perder ese miedo y empezar a trabajar esta masa. Listo, tiramos y ya nos quedamos con el último doblez, que sería mi doblez doble, ¿vea? A la mitad, ¿sí? Derecho y derecha hacia el centro, izquierda hacia el centro y quito el exceso de harina. ¿De acuerdo?
cierro ni doblez. ¿De acuerdo? Entonces la vamos a dejar reposar alrededor de unos 5 minutos. En estos 5 minutos, Amel nos va a dar de nuevo la fórmula, ¿sí? Para poderla trabajar. ¿De acuerdo? Así es, Oscar, les voy a poner ahí nuevamente la formulación que estamos trabajando el día de hoy. Y de igual forma les voy a poner ahí nuestro cuadrito de los costos. Como siempre lo hacemos, siempre costeamos nuestros productos para que usted más o menos se dé una idea de a cómo poder vender los productos de hojaldre y cuánto más o menos le va a estar ganando, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos ya la receta. Esa es la receta, una receta en base a 5 libras. Harina suave, el gallo azul, 100%, 5 libras. Agua, 56%, equivalente a 2 libras con 12.75 onzas. Margarina, esta margarina es para la masa, ¿verdad? No es para el empaste, sino que es para la masa. Esta margarina sí puede ser margarina industrial, inclusive la que compramos en la tienda. Margarina 8%, 6.5 onzas. Sal 1.5%, 1.25 onzas. Y margarina especial para hojaldre 50%, que esta margarina ya es para el empaste, por eso dice ahí margarina especial para hojaldre 50%, 2 libras con 8 onzas o bien 2 libras y media. Esa sería nuestra receta. La misma pueden descargarla directamente de nuestro muro de Facebook, definitivamente con mejor resolución. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos la receta y vamos a ver ahora el cuadrito de el costo. Y pues acá lo tenemos ya. Ahí lo pueden ustedes ya visualizar. Bien, mi masa de hojaldre dice que el costo de masa, hoy el instructor Oscar acá pues nos demostró una receta en base a 2 libras. Esa receta de 2 libras tiene un costo de 12 quetzales con 12 centavos. El costo de la decoración de estas 2 libras de hojaldre fue de 9 quetzales con 50 centavos. El rendimiento de piezas fue de 34 piezas de un peso de 2 onzas cada uno, cada una. Eso quiere decir que el peso total de mi masa de una receta de 2 libras de harina me salió aproximadamente de 68 onzas. Así que me salieron 34 piezas de un peso de 2 onzas cada una. El costo por pieza pues sería la sumatoria del costo de masa más el costo de decoración dividido dentro de las 34 piezas, me da un total de 64 centavos. El gasto por pieza es el 45% que le aplicamos siempre a nuestros productos. Este gasto por pieza pues se refiere a pues otros gastos que tengamos, por ejemplo, gastos de sala de ventas, ¿verdad? De material de empaque, por ejemplo, o de mi sueldo, ¿sí? Entonces, estos son los gastos. Es el 45% en base a nuestro costo de pieza. Entonces, eso quiere decir que es de 28 centavos por pieza el gasto. El costo total por la pieza es la sumatoria de los 64 centavos de costo por pieza más los 28 centavos del costo del gasto por pieza, y me da un total de 92 centavos. Ya ven qué barata es nuestra masa de hojaldre. 92 centavos me cuesta una pieza de hojaldre, que es esta. Vean esta pieza. Eso me cuesta. Este es un pañuelito relleno de jalea. Puede ser jalea de manzana, jalea de fresa, jalea de piña, cualquier otro relleno que a usted se le antoje. Ese es el costo de la pieza, 92 centavos. ¿Y a cómo encontramos estas piezas en el mercado?
pues las encontramos desde 3 quetzales, 5 quetzales, 8 quetzales, hasta 10 quetzales, dependiendo del sector en donde se encuentre su negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, ese es el cuadrito de los costos. Esperamos que hayan aprendido bastante, ¿sí? Y bueno, pues vamos ahora de regreso con el instructor Oscar para seguir el proceso de nuestra masita de hojaldre. Bueno, Oscar. Ok, Abner. Bueno, veamos. Tenemos repasada nuestra masa, ¿sí? Aquí le vamos a dar alrededor de 5 minutos, de 5 a 10 minutos de reposo. Entonces, vamos a tomar un tiempo para dudas, para preguntas. Vamos a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque todavía le falta la masa. ¿De acuerdo? Ok, bueno, claro que sí. Vamos a resolver por ahí algunas dudas. Carol nos dice, yo uso el oso blanco, ¿es correcto o no? Sí, es correcto, el oso blanco es la misma que el gallo azul, lo único que cambia es la marca. El gallo azul es acá en toda la región de Guatemala, y el oso blanco sería en toda la región del occidente del país, ¿verdad? Entonces sí, está correcto, puede utilizar oso blanco o bien puede utilizar el león. Ok, para... Posteriormente, para hacer nuestras figuras, vamos a utilizar nuestro cortador de pizza. Si no tuvieran nuestro cortador de pizza, un cuchillo, ¿sí? Y nuestra regla de hojaldre, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿de acuerdo? Bueno, ahí la persona, la persona, sí, la persona mexicana que le resolvimos ahí la consulta dice que sí, que muchas gracias porque le resolvimos la duda. Dice que cuando lleguemos a México le avisemos que nos van a preparar unos tamales, dice. Bueno, pues ojalá pues que algún día se nos dé la oportunidad de poder visitar este maravilloso país de México. Y pues por supuesto, por ahí vamos a estar probando los tamalitos mexicanos. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos dudas, Ángel. Vamos a ver si hay más dudas. Si no, arrancamos con el proceso de la figuración, de la estirada de figuración. Bueno, sí, hay una duda. Dicen si el resultado sería diferente horneando estos productos en horno industrial con un horno de estufa. No había diferencia. Media vez respetemos nuestra temperatura, ¿sí? Media vez nosotros respetemos nuestra temperatura. Lo que puede variar son los tiempos, pero nuestra temperatura siempre va a ser ideal que la respetemos para que mi producto no tenga ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Ok, bueno, hasta ahí tenemos las preguntas, Oscar. Sí. Yo creo que entonces arrancamos. Listo, buenísimo. Bueno, vea, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que yo no voy a utilizar toda mi masa, entonces yo voy a utilizar solo la mitad, ¿sí? Vamos a ver si se mira lo cargado ahí, vamos a tratar de hacer un acercamiento. Vean cómo se ve ahí el hojaldrado, ¿sí? ¿Se logra ver? Vamos, voy a acercar un poquito más. Vean. Se logra apreciar ligeramente las capas, ¿sí? Se logra apreciar ligeramente las capas. Entonces, supongamos que yo no voy a utilizar todo mi hojaldre. Entonces, si yo voy a utilizar la mitad de la película, la coloco en una bolsa y me la llevo a congelación. ¿Cuánto tiempo me puede durar? Hasta un año si la cuido bien. Si está bien tapadita, me puede durar un año. ¿De acuerdo? En refrigeración, ¿cuánto me dura? Me dura también alrededor de un mes, pero si yo le voy a dar el mes, mejor prefiero congelarla, ¿sí? La puedo tener una semana, sí la puedo tener una semana de refrigeración sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ok, vamos a colocar esta parte por un lado y vamos a trabajar esto, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente vamos a estirar, ¿verdad? ¿Sí?
vamos a hacer ligeras presiones para ir estirando, ¿verdad? ¿Sí? Recomendaciones, no usen ropa negra, si no, miren, ¿sí? Utilicen ropa clara o utilicen una gabachita, ¿sí? Para que no se llenen de harina. Si fuera Carmen Gramajo, dice, si fuera de un día para otro, igualmente se refrigera. Sí. Sí, sí, tiene que ser refrigerado. Sí, si es de un día para otro, sería mucho que mejor nuestra pasta. Sí, sale con mejor resultado. La elaboración de capas es mejor. Sí. Rosita Torres nos pregunta, Oscar, ahí ya solo se estira, ¿verdad? Sí, aquí ya solo estiramos para figurar. Nuevamente, Priet Riot nos pregunta, ¿cómo puedo sellar el relleno? Dice, si no tuviera huevo. Bueno, lo ideal sería con huevo, pero mucho cuidado ahí también. Si le echamos demasiado huevo, lo que va a pasar es de que no se va a pegar, sino que como que se van a ir deslizando ahí las dos, los dos, el cierre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se excedió en lo que es la aplicación del huevo. Lo recomendable sería un poquito nada más, y si gusta, pues después le pone ahí el dedo, y si usted ve que ya se siente pegajoso, en ese momento entonces sella las piezas. Ok, vea, entonces solo quitamos las orillas para tener nuestro rectángulo ligeramente perfecto, ¿verdad? Sí. Y vamos a dividir nuestra masa, ¿sí? Nuestra masa en piezas de 12 centímetros. En este caso yo las voy a hacer un poquito más grandes de las que tengo allá. De las que ya hice posteriormente son de 10 centímetros cuadrados, ¿sí? En este caso yo voy a hacer 12 por 12, ¿sí? Cuadraditos. Antonieta Marías nos pregunta, ¿podría hacer la torta chilena con la misma masa, pero poniéndole peso encima a la torta para hornear? Yo creo que ahí lo que tendría que hacer mejor sería perforar totalmente la masa, ¿verdad, Oscar? Para que esta no desarrolle la, exactamente. Entonces, yo creo que mejor perfórela lo suficiente, ya sea con un tenedor, con un cuchillo, con lo que usted quiera, ¿verdad? Pero ya a la hora de perforarla toda, ya no vamos a tener el mismo crecimiento y el desarrollo de capas. Así es. ¿Vea? ¿Nos podrías repetir, Oscar, las piezas de qué tamaño las estás cortando? 12 por 12. Ok, serían piezas de 12 por 12, 12 centímetros cuadrados.
no voy a tirar este exceso, les voy a demostrar cómo podemos reutilizarlo, ¿de acuerdo? Francisco Mazariegos, efectivamente, con esta masa puede hacer usted los strudel de fruta, ya sea strudel de piña, strudel de manzana, strudel de higo, lo que usted quiera. Sí, efectivamente es esta masa. El grosor de la masa es aproximadamente de 4 o 5 milímetros. Estas reglas las pueden mandar a hacer, ¿verdad, Oscar? Sí. Hay muchas personas nos están preguntando en dónde las pueden comprar. Y bueno, pues quizás las puedan tener también esas tiendas en donde venden artículos para repostería. Ahora, si no, pues las podemos mandar a hacer. Por favor, Ana, ¿será que me puedes traer unos huevitos para hacer nuestro río y para hacer el pegamento? Quiero que me digan cómo ven el proceso, cómo ven el trabajo de nuestro producto, de nuestro hardware. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? ¿Ha quedado claro o falta un poquito ahí donde podamos ayudarles todavía? ¿Sí? Ok, vean. Entonces yo ya hice mis cuadritos de 12x12, tienen que ser completamente cuadrados, ¿sí? Entonces, con el huevito, ya, vamos a barnizar en la mitad, en forma de L, ¿sí? En una forma de L, mis piezas. Ahorita vamos a hacer pañuelos, ¿sí? Pañuelitos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a barnizar o arearle nuestro brillo a nuestras piezas. En este caso yo voy a manejar una jalea de fresa y una jalea de piña, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo aquí mi jalea de fresa y también tengo la de piña, ¿de acuerdo? Entonces voy a agregar relleno al centro, vea, generoso, ¿sí? Cerciórese también que sus rellenos sean termorresistentes a las temperaturas altas, ¿verdad? Así es.
Es bien importante eso. ¿De acuerdo? Vea, ya rellené. Y lo que voy a hacer es tomar y formar un triángulo con mi pieza. ¿Vea? ¿Sí? ¿Cómo los ven ahí? Todavía lo que vamos a hacer es solo presionar las puntas, ¿sí? Para que pegue nuestras dos capas. ¿Vean? Presionamos bien. ¿Vean? Si queda cuadradito, no hay ningún problema que vaya a tener un poco de masa sobrante, ¿sí? De pasta sobrante, ¿vean? Tiene que quedar al ras. ¿Cómo los ven? ¿Sí? Pañuelos, miren. ¿Sí? Pañuelitos. Aquí en Guatemala nosotros le llamamos pañuelos. En su país, para las personas que nos ven, ¿cómo le llaman a esta figuración? Aquí en Guatemala pañuelos le llamamos. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos pañuelos. También aquí en Guatemala tenemos una figuración que le llamamos rebilete. ¿Sí? Algunos los conocen. Vamos a separar un poquito esto. ¿De acuerdo? Lo único que este sí hay que hacerlo sobre nuestra bandeja. ¿De acuerdo? Entonces voy a traer mi bandeja. Bien importante quitar el exceso de harina para que no se agregue a la bandeja abajo, si no se va a quemar dentro del horno. ¿Sí? Carol nos dice, yo hago mis pañuelitos rellenos con manjar. Dice, bueno, sería una buena opción. Así es. Nuestra bandeja ligeramente engrasada, ¿sí? Ligeramente engrasada. ¿Vean? Y vamos a colocar nuestros pañuelos de una vez. ¿Vean? Bueno, para las personas que nos preguntan las medidas de las reglas tienen una medida de 75 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Repito, 75 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Esas son las medidas de las reglas que utilizamos el día de hoy. Así es, entonces colocamos en nuestras bandejitas los pañuelitos y los vamos a barnizar ligeramente también, ¿sí? Por arriba, barnizamos. Esto me va a ayudar a darle un toque de color también así bastante atractivo. ¿Vean? Bueno, les comento que estos cursos los puede volver a reproducir ya sea en nuestra página de Facebook o bien nos puede buscar en la plataforma de YouTube. Estamos también ahí ya como SEDECAP Guatemala. Al día de hoy tenemos más de 60 cursos brindados durante el año, cursos virtuales. Hay de todo tipo de cursos, cursos de pastelería, cursos de panadería, pan popular, los especiales del mes y muchos cursos que por ahí pueden ir visualizando poco a poco, ¿verdad? Así que los invitamos y de igual forma suscríbanse al canal ahí de YouTube para que les caigan ahí las notificaciones cada vez que subamos un video. Ok, entonces vamos con los rebiletes, ese me había quedado pendiente, ¿sí? Entonces nos vamos a acercar un poquito, tenemos nuestro cuadradito y lo que vamos a hacer es hacer un corte de cada esquina hacia el centro, pero sin llegar hacia el centro. Vamos a dejar alrededor de un centímetro entre los cortes, ¿vean? ¿Sí? Tres, ¿de acuerdo? Allá en México le llaman empanadas, dice, a esos pañuelitos que hicimos. Ok, buenísimo. Vean, lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Vamos a colocar ligeramente huevito en un lado de cada triangulito que hicimos, ¿sí? Y vamos a agarrar una esquina hacia el centro, dejamos una libre, la tercera, ¿sí? Dejamos otra libre, la quinta, ¿sí? Dejamos una libre y la otra, ¿verdad?
¿sí? Y para finalizar, le colocamos un toque de nuestra mermelada. Vean cómo lo ven. ¿Sí? Ligeramente huevito, ¿sí? Y nos vamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo. ¿Sí? Hacemos que pegue bien y ya colocamos. Respondiéndole ahí a Carla Sagastume, efectivamente puede utilizar rellenos salados también. Si usted quiere hacer un pañuelito salado, lo puede rellenar de pollo, de alguna ensalada de pollo, alguna ensalada de jamón, puede ser atún también, ¿verdad? Entonces, esta masa, pues es una masa sabor neutro, la cual se adapta a cualquier tipo de relleno, ya sea dulce o ya sea salado. Inclusive con esta misma masa se hacen los famosos bolovanes, sí. Los bolovanes de carne, los bolovanes de pollo. Así que esta es la receta. Puede hacer una gran variedad de productos dulces y salados con esta misma. Así es, bueno. Entonces ya tenemos nuestros pañuelitos, ya tenemos nuestros rebiletes. Y ahora vienen unos que yo los conozco como envueltos, no sé cómo los conocen ustedes. Vamos a poner en forma de diamante mi cuadrito. Vamos a hacer una incisión que no lleve al borde, ¿vean? ¿Sí? ¿Dieron cuenta? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a colocar mi jalea hacia el centro. ¿Vean? Y aquí yo lo voy a envolver. ¿Vean? Con ligera huevo vamos a pegar estas puntas. ¿Sí? Y a nuestra bandera. ¿De acuerdo? Bueno, alguien por ahí nos está preguntando en dónde puede encontrar el video del pan Kringle. Y bueno, este curso lo dimos acá en Guatemala, su servidor lo dio, lo puede encontrar en nuestra plataforma de YouTube, lo puede buscar, nos busca primero como CEDECAP Guatemala y luego cuando ya esté dentro de nuestro canal, puede buscar este curso como Pan Kringle. Me gustaría que me dijeran cómo ven las figuritas, cómo van, ¿qué les parece? Les parece muy bonitas, pero hay algunas personas que nunca las habían visto, así que por favor, si nos podrías repetir los nombres de las figuras que hicimos. Espera. Yo voy a terminar aquí. ¿Vea? Miriam González, la receta la puede descargar desde nuestro muro de Facebook. La publicamos el día de ayer, ahí la puede descargar con full imagen, ¿verdad? Ok, vean, tenemos pañuelitos o empanadas, como le llaman ahí, nos dijo nuestro amigo de México,
pañuelitos, ¿de acuerdo? Pañuelitos o empanadas. O empanadas. Nuestros rebiletes, ¿sí? Rebiletes. Estos yo los conozco como envueltos. ¿Cómo los conoces vos, Samuel? Igual, yo los conocía como envueltos, así envueltos, es. ¿Sí? Listo, ya llevamos la mitad de la masa, entonces vamos a estirar el otro resto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una ligera limpieza. Como bien se pueden dar cuenta, todos los productos, toda la cantidad de productos que estamos sacando de una receta nada más de 2 libras, porque 2 libras trabajaste hoy, ¿verdad, Oscar? Sí, así es. Solo de una receta de 2 libras. Ahora imagínense cuánto nos va a salir de una receta de 5 libras. Va a ser una barbaridad de productos que podemos sacar de una receta de 5 libras. Ok, entonces vamos a estirar el resto, ¿vea? Bueno, y para terminarle ahí de responder a una persona que nos preguntaba si se pudiera congelar las piezas, bueno, en este momento, así como ya tenemos nuestras algunas piezas ya cortadas, así de una vez se irían a congelación, ¿verdad, Oscar? Así es. Y así en congelación podríamos reservarla hasta más de un mes, ¿verdad? Esta masa tarda meses, puede durar meses en congelación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer después? Pues únicamente sacar y de una vez hornear. No hay ningún problema en tenerlas que temperar primero. No, ya tenemos nuestras figuras ya cortadas de una vez, saliendo del congelador y van para el horno. Entonces aquí vamos a hacer otras figuraciones, como las que pueden darse cuenta aquí, vea. Nuestros encadenados o nuestras barritas, nosotros le pusimos barritas de chocolate, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que voy a hacer yo va a ser dividir a la mitad, vea, ¿sí? Y volver a dividir a la mitad, ¿sí? Y aquí sí no voy a hacer recortes, voy a aprovechar toda la masa, que salgan del tamaño que tengan que salir, ¿de acuerdo? Y voy a tomar como base alrededor de 2 centímetros. ¿Sí? Bueno, repito, las medidas de la regla que usaste el día de hoy, Oscar, es de una medida de 75 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Esas son las medidas de las reglas. Si usted quiere mandarla a hacer, puede hacerlas de esas medidas sin ningún problema. Así es. Bueno, vea. Entonces, aquí lo que voy a hacer yo va a ser barnizarlos, ¿sí? Barnizarlos con huevito, ¿vea? Claudia Zipac, efectivamente, con esta masa podemos también hacer los famosos canolis. Rosana Paredes de Müller, sí, efectivamente puede poner ya sea papel mantequilla o papel parafinado en cada pieza para que estas no se peguen y luego pues puede congelarlas. Pero si no tiene papel mantequilla o papel
encerado, pues no hay ningún problema. Con un poquito de harina que les ponga a cada pieza, no se van a pegar. Ok, los bien barnizaditos, los rebozamos en azúcar con canela y van a la bandeja. ¿Vea? ¿Sí? Así también evitamos a tener un desperdicio de azúcar, porque normalmente, ¿qué es lo que hacen? Agarran azúcar y encima, ¿verdad? En cambio aquí, de una vez, se lo agregamos. ¿Sí? Candy Maldonado, sí, puede utilizar harina dura virgen de covadonga también sin ningún problema. Lo único que le va a costar un poquito más trabajo a la hora de estirar. ¿Por qué? Porque es una harina dura y la masa le va a quedar muy tenaz, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos en esta masa es de que sea extensible, y esa extensibilidad me la va a dar la harina suave El Gallo Azul. Solo la harina suave Gallo Azul. Otro tipo de harina suave, por ejemplo, el Sol Suave, no nos va a funcionar muy bien. Bueno, y algo muy importante también es de que si tenemos muchos sobrantes, podemos unificar todos estos sobrantes, volver a estirar y poder hacer esas famosas palmeritas, ¿verdad? Entonces, en esta masa no vamos a tener nosotros pérdida. Rosita Torres dice, si me ganara la beca, aprenderé todo eso, primero Dios. Todo eso y más, así es. Así es. Y mucho más. Mucho más. Así es. Efectivamente, Yoli Marroquín, los encanelados se hornean solo con el azúcar y luego cuando ya están fríos se les agrega el chocolate. Sánchez Sonia dice, ¿qué es tenaz? Bueno, tenaz quiere decir que es una masa que no es extensible, una masa que estiramos y se encoge, eso quiere decir tenaz. Y extensibilidad, pues es una masa manejable, que se deja estirar muy bien y que no se nos encoge nuevamente. Así es, bueno, yo creo que todos están preguntando cómo se hacen las palmeritas, ¿verdad? Entonces, así es. Con el resto de masa que me sobró, yo voy a hacer como que estuviera haciendo un doble doble. Miren, a la mitad, de la mitad, ¿sí? Y a la mitad. Pero, de aquí, yo voy a. Estos van a ser palmerotes porque están bien gruesos. Sí, ¿verdad? Así es. ¿Vea? Entonces, de aquí voy a tomar alrededor de un centímetro. ¿Vea? En este caso yo me voy a ayudar con esto, voy a pasar mi brillo hacia acá, ¿sí? Y vamos a hacer el siguiente paso, vea, tomo aquí, sumergo y en azul, de aquí doy la vuelta, vea. Estas bien separaditas porque como son anchas, van a crecer, ¿de acuerdo?
¿Tienen dudas? No, Oscar, estamos claros. De acuerdo. ¿Cómo vieron el curso? ¿Cómo ven el curso? ¿Cómo ven la explicación? Eso también nos ayuda bastante a nosotros. Si hay algo que mejorar, lo mejoramos. Nos gustaría saber también sus opiniones, ¿verdad, Amber? Efectivamente, así es. Así es, Yoli. Estamos sumergiendo las palmeritas en huevo y luego pasándolas en azúcar. Las Anabela Tobar dice, las figuras que parecen conos de helado, ¿cómo se hacen? Bueno, esas las hacemos, hacemos una tira primero, ¿verdad? Hacemos una tira de hojaldre y luego esa tira la vamos enrollando en los moldes de cono, ¿verdad? En las tiendas de artículos para repostería venden conos que son resistentes a las temperaturas altas. Entonces, esta tira de hojaldre se va enrollando poco a poco en estos conos y así es como obtenemos nosotros esas figuras. Ok, bien. Terminamos con nuestras figuraciones y nos vamos directamente a horno. Esas no hay que esperar que fermenten, este es un producto que no va fermentado ni nada por el estilo, van directo a horno. ¿De acuerdo? Entonces, hicimos palmeritas, hicimos nuestros envueltos, ¿sí? Bien importante que todo esté separado, porque los tamaños son diferentes, ¿verdad? Todos nuestros tamaños son diferentes. Entonces, bien importante que estén completamente separados. Hicimos nuestros rebiletes, ¿sí? Nuestros pañuelos y nuestros encanelados. Vean cuánto sacamos de 2.5 libras de masa. 1, 2, 3, 4, 5 figuraciones y hay más, pero nos llevaría mucho más tiempo para... Sí, definitivamente, esta masa de hojaldre, con esta masa podemos hacer una gran variedad de figuraciones, tanto figuraciones dulces como saladas, ¿verdad? Entonces, por ser un producto de sabor neutro, pues podemos hacer esas combinaciones entre dulce y salado sin ningún problema, ¿verdad? Nos faltaron bolovanes, toda la variedad de productos salados, las empanadas también, las empanadas saladas. En el caso de los dulces, nos faltaron los cuadros o las canastillas de frutas. Nos faltaron muchos, ¿verdad? Pero realmente no nos alcanzó la masa, ¿verdad? Entonces, ya le queda a usted únicamente tener que practicar estos productos que hoy vio en clase, que realmente son productos bastante fácil de hacerlos, ¿verdad? No tenga miedo a hacer este tipo de masa porque realmente es bastante fácil y usted conforme lo vaya haciendo le va a ir agarrando bastante práctica, le va a ir agarrando bastante amor a este tipo de masa y pues, y cómo no decirlo, ¿verdad? Es una masa que nos va a dar muchas ganancias, nos va a dar bastantes ganancias. Ya estábamos viendo ahí el precio de cada pieza de 2 onzas y es un precio bastante económico, bastante bajo, 98 centavos cada pieza. Realmente es
muy barato, ¿verdad? Y es un producto que podemos encontrar en el mercado y lo podemos vender muy bien hasta 5 quetzales, ¿verdad? Ahí en ese momento estaríamos nosotros ganando casi el 400% en base a nuestro costo total de cada pieza de hojaldre, ¿verdad? Entonces, la clase muy bien interesante. Muchas personas se mantuvieron conectadas durante mucho tiempo. Hasta ahorita en este momento bajamos a 200 personas. Pero yo sé que muchas personas lograron aprender muchísimo el día de hoy. Y realmente sí era necesario un curso más de hojaldre para que pudieran resolver todas estas dudas que habían quedado todavía pendientes desde el curso anterior de masa hojaldre, ¿verdad? Pero de igual forma, si sigue teniendo algunas dudas, por favor puede comunicarse ahí con nosotros directamente al 3511-9965, que con todo gusto le vamos a estar atendiendo y resolviendo todas esas dudas que por ahí pudieron haber quedado, ¿verdad? Así es, hombre. Entonces, sí, que pasemos nuevamente a nuestra formulación para las personas que tal vez se acaban de conectar, para ver de nuevo lo que yo preparo, el tema de la decoración y ya la presentación final. Efectivamente, les voy a dejar aquí un momento la formulación para que la puedan, si ustedes quieren, pues pueden tomarle ahí una captura de pantalla. Ahora, si no, pues la pueden descargar directamente de nuestro muro de Facebook. ¿Sí? Ahí vamos a ver, ahí se las vamos a dejar. ¿Preguntas? ¿Es tiempo? ¿Podemos responder? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, ahí se las voy a dejar, vean. Ok. Bueno, estamos horneando a 180 grados centígrados, que esto es aproximadamente 320 grados centígrados, ¿verdad, Oscar? Grados sí, Fahrenheit. Fine. Bueno, vamos a ver si tenemos ahí algunas dudas todavía. Sí, efectivamente, hicimos 2 libras de harina y de esas 2 libras de harina nos salieron todos estos productos, todas esas variedades y esas cantidades. Bueno, les recuerdo que si quieren adquirir nuestras harinas o premezclas, pueden adquirirlas en tiendas Sedecap. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 Calle, 13-06 de la Zona 9, Ciudad de Guatemala. Ahora, si no, pues también puede adquirirlas allá en Tienda Express, interior del Molino Excelsior. La dirección es 12 Avenida. 1-82, zona 3 de Quetzaltenango. Esa sería la dirección de nuestra tienda express. Puede encontrar también nuestra variedad de premezclas y harinas ahí directamente en el interior de Molino Excelsior, justamente en nuestra tienda express. Efectivamente, García, García Isabel. Para hacer los conitos, solo es de enrollar la masa en el molde, efectivamente, así es. Siempre cerciórese de colocarle un poquito de huevo para que vayan pegando estas piezas. Muchas gracias, Vicky Hernández, excelente curso, muchas felicitaciones, bendiciones y éxitos. Muchas gracias. En el occidente se encuentran esas marcas. Sí, allá en el occidente puede encontrar la harina suave El León y el Oso Blanco. Estas son las mismas que el Gallo Azul. Ahí tenemos anclado también nuestro número de teléfono, por si usted lo quiere copiar por ahí, puede hacerlo y nos puede escribir por cualquier duda o consulta que tenga. Bueno, yo creo que ahí estamos hasta el momento con las dudas, Oscar. Yo creo que ya no tenemos aquí algunas dudas más. Así que pues vamos a proceder a entrar a la parte final del curso para ver la presentación de todos los productos que podemos sacar con esta masa de hojaldre. Así es, hombre, así es. Recordándoles, por favor, si se quieren ganar ahí una beca
para nuestros módulos de panadería, pastelería y administración del negocio de la panadería, puede llenar la encuesta que se encuentra en la publicación de Facebook, en nuestra página de Facebook. Ahí dele al link, resuelva esa encuesta y automáticamente estará participando en el sorteo de algunas becas para estudiar de forma virtual el próximo año con nosotros. Estará aprendiendo este tipo de productos, los como los vistos el día de hoy, y muchos más productos también, así como productos de panadería y pastelería. Así es, Andrés. Bueno, entonces vamos a decorar unos pañuelitos, los cuales ya están anteriormente preparados. Y aquí están los el producto que yo hice con tiempo, ¿verdad? Unas piezas que las vamos a decorar, una decoración ligera. Pero quiero que me acompañen, posiblemente se puede. Vengan a ver cómo levantó este hojaldre dentro del horno y siendo directo, ¿verdad? No tiene el día de reposo, ni tampoco tuvo el reposo entre dobleces. Pero vean la forma que fue levantando el hojaldre, ¿sí? ¿De acuerdo? Vean. Posiblemente ya vieron ahí los pañuelos, miren cómo levantaron, ¿sí? Vean, ya tiene levantado. Pues veamos, tal vez podamos hacer un poquito para abajo. Miren, esos son los encanelados que se están horneando. ¿Vieron de qué tamaño los saqué? Aproximadamente de 3 a 4 milímetros de espesor. Igual manera el pañuelo. Y vean qué bonito se ve, sin tener ningún tiempo de reposo, todo fue directo. Veamos si se puede ver más arriba, Abner, para ver cómo van, para que quede ahí las dudas ahí completas. Vean los reviletes, vean, ¿sí? Y hasta arriba tenemos nuestras, vamos a ver, hasta arriba tenemos nuestras palmeritas, pero no se logra ver bien ahí. Todavía no. Pero ya vieron que se extendieron completamente. Bueno, ok. Entonces, espero que hayan solucionado todas sus dudas conforme el hojaldre, conforme nuestra pasta de hojaldre. Y si no, de igual manera siempre quedamos a la orden para que ustedes nos hagan las preguntas, las dudas que necesiten hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vean. Yo voy a decorar ligeramente este producto que tengo aquí para que no nos vayamos sin la decoración, vean. Entonces voy a tomar un poco de papel parafinado, voy a sumergir el chocolate, ¿sí? Chocolate en cobertura, fundidito, vean, ¿sí? Y voy a tomar mis palitos, mis encanelados, ¿sí? Los escurro ligeramente y ya los dejo secar, ¿sí? ¿Vean? ¿Sí? La intención de este curso fue que tengan la certeza de ya no tener dudas en la pasta de hojaldre, ¿verdad? Figuraciones hay cantidad de cantidades, ¿sí? Hay figuraciones que son parecidas, solo cambian el nombre también, que son las mismas y cambian el nombre, así como pasó con el compañero de México, que a los pañuelos le llaman empanadas, ¿sí? Nosotros aquí en Guatemala le llamamos pañuelos, ¿verdad? Y entonces, como decoración, vamos a colocar una decoración de anisillos navideños, ¿vean? ¿Sí? De esta forma. Y dejamos que termine de secar. Candy Maldonado, efectivamente, aquí en tiendas de CAP de la zona 9 puede adquirir su saquito de harina suave El Gallo Azul en presentación de 50 libras. De la misma manera, vamos a, vea, bañar nuestros pañuelos, ¿sí? De esta forma, una forma sencilla, ¿sí?
pero lo sencillo no quita lo bonito, ¿verdad? Vean, dos. ¿Por qué lo hago en papel parafinado? Porque a la hora de que se termine de secar, yo puedo recuperar ese chocolate que se le agregó al producto, ¿sí? Y listo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Le veo bastante bonito, Oscar. Bastantes lindos estos productos. Y bueno, muchas personas también lo ven bastante bonito, ¿verdad? Les agradó bastante el curso del día de hoy. Vean, para dar un toque de color, anisillos que pueden servir también. Y vamos a colocar, todavía le falta que sequen, vean, nuestro producto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la terminación de nuestro producto? Excelente, Oscar. Excelente, Amner. Entonces, bueno, yo creo que damos por finalizado el curso. De igual manera, si llegaran a quedar dudas, vamos a dar nuestros números de teléfono, ¿sí? Mi número de teléfono es 4154-4088, ¿sí? Repito, 4154-4088, y si se encuentran en afuera de Guatemala, le anteponemos el signo más 502 y yo les respondo con mucho gusto, ¿de acuerdo? Espero que todas sus dudas sobre la pasta de hojaldre, sobre los dobleces, sobre el empastado hayan quedado resueltas, ¿de acuerdo? Efectivamente, Oscar. Bueno, así es. Agradezco, Oscar, el tiempo dedicado al curso del día de hoy. Excelente resultado y pues ahí muchas personas les ha encantado también todas las ideas que les hemos demostrado el día de hoy. Y bueno, pues ahí estamos agradeciéndole a todas esas personas que se hicieron presente en el curso del día de hoy. Les recordamos que en este año únicamente vamos a estar dando hoy, mañana y la próxima semana los últimos dos cursos del año. Así que por favor aprovechenlo porque nuevamente nos estaríamos viendo hasta el próximo año, si así Dios lo permite, en el mes de enero, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Estamos ahí a la orden por cualquier cosa que se les pueda presentar, dudas, consultas respecto a nuestros productos y cursos. Con mucho gusto les podemos resolver. Ahí tenemos ya nuestro número de teléfono, los puede contactar al 3511-9965. Estamos para servirles ahí siempre, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias, Oscar. No tenemos nada más que agregar, así que los esperamos el día de mañana allá en Quetzaltenango. Ya Eric Mazariego nos tiene preparado un curso más. Y de nuestra parte, nos miramos hasta la próxima semana, siempre el día martes a las 10 de la mañana. En punto, ¿verdad, Oscar? Así que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Amner, y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, que tengan feliz día.